proyecto surge dentro de la iniciativa Luces de Barrio de Alumbra Sevilla y consiste en poner un poco en valor el trabajo que viene realizando aquí en los Huertos Miraflores desde hace 30 años, que convirtieron esto que era un antiguo arrabal y una escombrera en uno de los huertos que es precisamente los más antiguos de España, ¿no? De los huertos urbanos, y ahora uno de los jardines posiblemente más bellos de la ciudad. Hemos trabajado con niños de 11 colegios de la zona que tienen un programa educativo de huertos escolares ya instaurado aquí, y entonces con ellos hemos hecho unos talleres de recolección de tesoros de los huertos, que cada niño ha elegido su pequeño tesoro y le ha dado un nombre, ¿no? Y además, con los botes de cristal que han traído a sus casas, se han hecho las lámparas de aceite. Por otra parte, los hortelanos también han hecho sus lámparas, cada uno de ellos con cañas que las podemos ver aquí en los huertos. Estamos realmente contentos por cómo ha salido todo y sobre todo por la respuesta de los vecinos y las vecinas, ¿no? Que han formado parte también de esta actividad. Bueno, la verdad es que al principio nos extrañó un poco porque decíamos, ¿cómo? ¿Alumbrar los huertos? La verdad es que fue algo sorprendente, pero estamos encantados. Han sido 3 semanas, 4 semanas de preparación, tanto con los pequeños como con los adultos, y estamos encantados. Yo ahora mismo estoy súper contenta. Este detalle de iluminarlo con un bajo coste energético ha sido una buena idea, aunque sea una cosa simbólica, evidentemente. Pero bien, ese simbolismo es interesante y hay que saber interpretarlo, porque es una llamada al buen tratamiento del medio ambiente. Cuando se haga de noche va a estar muy bonito, porque al no haber farola pues se ve muy bonito. Me parece una idea muy, bueno, muy, muy buena. Yo creo que el ayuntamiento necesita hacer intervenciones en los barrios. Yo creo que es una de las maneras de poder, digamos, acercarse más a la gente de los barrios, ¿no? Este Parque Miraflores, a pesar de lo grande que es muy desconocido para todos los sevillanos y sevillanas. Entonces yo creo que a nosotros nos ha valido mucho, pero creo que también para toda la gente que no conoce este entorno le ha permitido esta iniciativa el conocernos, ¿no? Y que bueno, y que esto no queda aquí, sino que el parque continúa, los huertos continúan, y una forma de que todos los vecinos puedan aprovechar este entorno tan maravilloso, ¿no?